Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, en este momento, estamos iniciando la discusión de una propuesta muy particular que tiene su origen en un grupo de senadores y que busca como propósito conmemorar con una moneda emitida por el Banco de México los 200 años de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Les quiero decir que en este contexto a mí me parece totalmente inoportuna esta consideración a Estados Unidos por varias razones. La primera es porque no hay ninguna contraprestación, no hay un acuerdo de que en Estados Unidos vaya a haber una cuestión que conmemore esta relación. Es decir, estamos poniéndonos de rodillas ante Estados Unidos en este contexto, que a mí me parece pues particularmente llama la atención los señalamientos que ha hecho recientemente el presidente de la República, pero también diría lo delicado y lo frágil que es el ambiente de la relación bilateral. ¿Qué podemos decir de la relación con Estados Unidos? Bueno, que ha sido un buen socio comercial en las últimas tres décadas, que ha sido un aliado en el combate a la delincuencia organizada y que, bueno, ha generado información que, producto de esa relación, pues los mexicanos nos hemos enterado de muchas cosas. Busqué otras cuestiones en las que nos fuera bien en esta relación y, sinceramente, no las encontré. Porque si alguien cita las remesas están cargadas con el sudor, con el gran esfuerzo de los mexicanos migrantes, pero también con la discriminación y el abuso del que son sujetos. ¿Qué es lo que sí encontramos? Ya decía, la denuncia del presidente por espionaje, la batalla del lenguaje corporal que tuvo el presidente de la República en su encuentro con el presidente Biden, la intención permanente de apropiarse de nuestro petróleo y, particularmente, históricamente, en estos 200 años, nunca han cesado las tentaciones intervencionistas de nuestro vecino del norte, que se ha también traducido en dos invasiones a nuestro país. Recurrentemente en nuestra historia están los testimonios, los relatos de la intención de inmiscuirse en los asuntos domésticos por parte de la representación diplomática de los Estados Unidos. ¿Es eso lo que vamos a conmemorar con una moneda? Es mi convicción que no hay nada que conmemorar y que es altamente riesgoso que la representación del pueblo de México dé un paso a favor de esta cuestión. Lo que sí yo diría que hay momentos claves que nos dan pista de cómo dignificar la relación con Estados Unidos. Una es la referencia del presidente Nixon en sus memorias cuando cita sus encuentros como vicepresidente con el presidente mexicano Ruiz Cortines y cómo reconoce que siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Pero hay una fotografía a la que todos podemos tener acceso, donde está con el presidente López Mateos, el presidente Kennedy. López Mateos y Kennedy están compartiendo una reunión y el presidente López Mateos, el presidente Kennedy necesita fuego, el presidente López Mateos se lo ofrece, pero no de una manera normal. Que lo hubiera mostrado como lacayo o oficioso, que es como podemos quedar el día de hoy nosotros en esta Cámara, sino de tal manera que Kennedy se tiene que inclinar hacia él. Esa es una lección que queda en la memoria de la historia de México como referencia en el actuar de la diplomacia y particularmente de la política mexicana. Si va a haber una moneda, entonces, que sea con una inscripción que dignifique a los mexicanos, pero particularmente que no traicione
a quienes viven, los mexicanos que viven en Estados Unidos, y que tenga la referencia de por una reforma migratoria digna, que es algo que siempre ha quedado pendiente. Hay que hacerlo por los millones de mexicanos que están del otro lado de la frontera, esperando que nosotros, los que formamos parte de esta Cámara, podamos dignificar su trabajo. Es una relación muy compleja y creo que si no viene esa inscripción, hay que dejar esta conmemoración para después, por los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Salva.